Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a quitar esto para que nos escuchen mejor. Sí. Bueno. Dale, explicarle lo que vamos a explicar hoy. Vamos a dar una pequeña aclaración hoy. De lo que teníamos pendiente, de lo que habíamos dicho. Ahorita voy a explicar, Gilma. ¿De qué? Vaya, bueno, como vieron a un principio de los primeros videos que subimos, ¿verdad? Que le hicimos a Daniela ahí una fiestecita familiar para los 15 años de ella, ¿verdad? Cuando cumplió los 15 años. Pero como eso ya estaba planeado para hacérselo en noviembre, entonces como se vino la cuarentena y todo eso, y por los ensayos que ellas iban a tener, pues no se había hecho nada a cómo se debía hacer, a la fiesta que teníamos preparada para ellas. Entonces, hoy este día, que es 13 de marzo, este día se está haciendo, ajá, y primero Dios, todo nos va a salir bien, ya que estamos ahí en todas las preparaciones, ¿verdad? Ahorita. Bueno, no anda nadie más con nosotros porque todas están preparadas. Ahí andamos moviéndolos para todos lados. Ahí sí. También aclara que se va a hacer porque ya todo estaba cancelado, prácticamente todo estaba cancelado. Lo que es la disco, la comida, todo eso ya estaba pagado. Entonces, si se hacía, si no se hacía, íbamos a perder mucho. Entonces, por eso nosotros nos hemos preocupado más, ¿verdad?, por hacerle esta fiesta y que ella se lo merece también, ¿verdad? Porque, pues, es mi única hija, por primer lugar, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues, porque ella se lo merece por ser una buena hija, por portarse bien y todo eso. Entonces, por eso, vale, le vamos a presentar cómo va quedando más o menos. Ahí está la decoración, sí, por el momento. Aunque todavía no se ha terminado, pero miren, va quedando todo bien bonito. Estaban organizando todo, poniendo mesas, poniendo lo de la disco. Ahorita están poniendo y terminando la decoración. Están los muchachos trabajando. Aquí, vaya, como se fijan, va de mira, esta mesa es de un color que lleva una tela de un color. Por colores, vamos. Sí. Sí, va por colores. Aquí lleva otro color de tela, mira. Bien bonito. En la silla, plateado. Prácticamente todo está. Allá están ahí, otros colores en rosado. Son para ¿será que son para los chambelanes? Sí, para los chambelanes. Para los chambelanes son, hay diferentes, hay diferentes colores de, por ejemplo, de silla, digamos, para cada quien. Las telas. Telas, ajá. Pero sí, está, por el momento están dejando todo bien. Ahí le vamos a estar mostrando, más sí, adelante. Más adelante vamos a ver si grabamos otro video, ¿verdad? Para poder mostrar todo. Vamos a grabar ahí cuando la mira esté cambiando, porque vean el vestido. Ajá. Así que vamos. Anda a mostrar allá y... Dale. Sí, vamos a ver cómo está quedando ahí. Más. Vamos a grabarle aquí un poco más de cerca para que vean las mesas, los centros de mesa, cómo van quedando. Ahí está, ven. Ahí está el nombre de la Dani también, disculpen, ¿verdad? ¿Cómo ando? Pero... No, sí, es que ahorita andamos, pero... Ahí está. Mis 15, Daniela, bueno, ahí está. Bueno, yo creo que vamos a seguir más adelante. Esto me gustó a mí. ¿Y qué te gustó? Esto, el muchacho no me lo había mostrado, pero está bien bonito. Ya le mostraron, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Qué es eso? Los centros de mesa. Ah, los centros de mesa. Está bien bonito. Está bien bonito. Sí. Y como el tema es de rock and roll, los 80 prácticamente, de los 80, por eso es que le hizo el tema como disco. ¿Verdad? Ah, sí, pero están disco, bolas de disco ahí. Por eso están haciendo todo eso. Va, Jimena, entonces vamos a seguir más adelantito. Sí, para mostrarles nada más ya lo que están preparando. Sí, esto lo queríamos mostrar ahorita, cómo se está decorando el local. Y, aclarar eso, que sí. Se va a volver a hacer por lo mismo. Vaya, por lo que ya me está decorando es evento Jonathan. Ajá. Y es un techo bien responsable, bien dedicado para hacer sus cosas. Sí, se nota. Es merecido, pues, recomendarlo porque él tiene buena memoria, digamos, para hacer todo bien perfecto. ¿Cómo se llama? ¿Decoraciones Jonathan? No, evento Jonathan. Evento Jonathan. ¿Tiene Facebook? Sí, tiene Facebook. Bueno, entonces búscalo ahí como evento Jonathan. Para responsable, ¿verdad? Sí, bien. Para todo tipo de fiestas, creo yo. Sí. Sí, todo tipo de fiestas. Bueno, pues entonces. Solo vámonos. Nos quedamos dando lo demás, como se está haciendo. Sí, vámonos. Y ya para.
tenemos bastante que hacer todavía. Andamos un poquito precisos, pero...